Bueno, hemos iniciado el día 27 de septiembre, perdón, de, de julio, el lunes pasado, un nuevo proceso de participación. No queremos determinar con la ciudadanía de aquí hasta el 30 de septiembre eh, qué queremos hacer con la zona de la marca. ¿Y por qué? Bueno, porque se ha definido a través del acuerdo plenario, pues, eh, que se adoptó hace unos meses atrás, que era lo que dedicó, se pedía que se hiciera. Uh, entre. bueno, o que fuera el objeto de ejecución del convenio suscrito entre el gobierno de Canarias y eh, Costas, ¿no? Eh, perdón, el Estado. Eh, nos hemos pronunciado y ese pronunciamiento llega precisamente hasta la zona de escalera más allá del edificio de la marca. Eh, la, el posicionamiento que hemos hecho de ICO y lo que hay que ejecutar, que hay 3 millones de euros, es. ...todo el adesentamiento urbano... ...hemos visto que ya está terminándose... ...quedan pendientes pues una pérgola... ...unos bancos, bueno pues entre la rotonda y la iglesia... Eh, ...esa actuación, ese patrón, ese diseño... ...con los baños, con la accesibilidad conseguida... ...a través de las rampas... ...lo que pretendemos es eh, trasladarlo... ...o ampliarlo desde la iglesia... ...hasta la escalera más allá de la marca... ...y desde la rotonda hasta el lugar del encuentro con el refugio pesquero decimos que hasta el encuentro con el refugio pesquero porque eh, no vamos a realizar una actuación urbana para luego utilizando dinero público para luego levantarla en el caso de que consigamos pues otro de los objetivos que es medio largo plazo que es el traslado del refugio pesquero su retranqueo eliminación pues por lo tanto hasta el lugar del encuentro con el refugio pesquero en esa zona de la muralla, pues obviamente el talú antirreflexión que se planteaba pegado a la muralla ya no va pegado a la muralla, sino que va debajo de la muralla. perdón, de la carretera, escondida. Eh, habrá un talú que sostiene la carretera y habrá un talú que eh, lo que hace es evitar la reflexión. Con ese eh, elemento, y al evitar la reflexión, la arena que entra a la playa ya no se va. Eh, el proyecto contempla además una recarga de arena con arena natural para acelerar el proceso. La acción del hombre está, la acción de la naturaleza y luego la acción del hombre que puede ayudar a acelerar el proceso para que la playa de San Marcos tenga cuanto antes arena. Hay un banco, como sabemos, de can en cantidad y calidad por fuera del Muelle Grande, pues por lo tanto el proyecto contempla eso. Se plantea la apertura de los chorros del Muelle Grande, un planteamiento que hacía el Partido Socialista, ya prácticamente. Están recuperados los chorros del muelle grande, fruto de la acción del mar que va debilitando pues, la escollera pegada a las piedras antiguas del refugio, del, de lo que era el muelle grande. El refugio pesquero tiene una escollera y luego están las piedras antiguas, las de la foto de toda la vida. Y eso está unido tras una escollera porque se hace con la idea de dar mayor protección, en su día se hizo, a la subida y bajada de los barcos del refugio eh, pesquero. Como decía, la reposición con arena natural. Eh, y luego eh, esa actuación urbana que llega hasta como decía las escaleras de más allá del edificio la marca y como hemos dicho que hasta el edificio hasta esas escaleras de acceso eh, debe llegar la actuación, debe llevar la actuación urbana y más allá está sin definir todavía, todavía eh, pues hemos planteado un nuevo proceso de participación desde el 27 de julio hasta el 30 de septiembre. Eh, hemos dicho, eso sí, y hemos dejado claro en el pronunciamiento, después de haber escuchado a la ciudadanía, recuerden que el 25 de julio del año pasado, 2019, tras las elecciones, se abrió un proceso, abrió un proceso de participación eh, que llegó hasta finales de, de noviembre y luego en enero hubieron otros talleres y se expuso a la ciudadanía pues eh, lo que se iba a plantear y, que, y las contestaciones a esas alegaciones o el pronunciamiento técnico que recogía algunas de las cosas que la ciudadanía ha dicho. Eh, hemos dicho que el paseo que va más allá de esas escaleras hacia el fondo del acantilado no sea tal paseo, sino que sea un elemento que eh, sea de contención de lo que pueda haber debajo, eh, que son a día de hoy los callados, pero que puede convertirse también en zona de arena y de playa. ¿no? Por lo tanto, hasta ahí va a llegar la actuación, definimos. El resto de lo que queda por hacer es que ese paseo ya no va a existir, sino que se va a convertir en un elemento de contención del acantilado. Y lo que queda por determinar es si la nueva propuesta técnica, fruto del planteamiento del grupo gobierno, que es decir, dado que la ciudadanía no quiere y a nosotros tampoco nos gustaba el talud el, el talú, perdón, la escollera paralela a la playa en esa zona de poniente, en la zona de la marca, pues planteamos al técnico que estudiara, que fuera una eh, escollera mimetizada en la línea de callados que vienen de la cueva de San Marcos y eh, que esté, digamos, mimetizada, escondida y que luego como una especie de cabeza de fémur eh, sobresalga algo porque es lo que han diseñado a día de hoy los técnicos. Bueno, eso puede ayudar a que haya una playa eh, desde ahí hasta la zona de lo que es la iglesia. Lo que hoy es callado puede convertirse en arena. Pero ahora depende. esa decisión, ese pronunciamiento. lo vamos a hacer con la ciudadanía. Vamos a escuchar y vamos a ver si esta nueva propuesta técnica de esa alternativa. a esa escollera en la zona de poniente, que estará escondida, mimetizada. Obviamente será retirando los prismas. Porque lo que se plantea ahí es algo que esté muy integrado. y que si tiene que haber un elemento a modo de cabeza de fémur que se meta en el mar, tiene que ser pues con esas piedras que son escolleras. Así que iniciamos ese proceso de participación, llamamos a la participación de la ciudadanía, lo que queremos que la gente pues, participe, que dé sus alegaciones y también que se conozca y quede claro lo que vamos a hacer eh, o lo que ya hemos dicho que Dedicó se plantea hacer y ahora lo que hace falta es que esos 3 millones de euros que hay para llegar hasta el límite allí, esa zona de la, de la escalera de la marca, sea lo que se pueda ejecutar. El resto hay que buscar la financiación en la zona de Poniente, pero ganemos el tiempo con este debate que ye, ye nos llevará hasta finales de septiembre, el 30 de, de septiembre. Ese es un poco el planteamiento que estamos haciendo para, pero bueno, para seguir insistiendo. Seguiremos trabajando para que se ejecute ese convenio y al mismo tiempo con la ciudadanía queremos ver si esta alternativa es asumible, si la queremos, y dado que nos puede permitir, a, a, al ser un elemento que los técnicos defienden que ayudaría a que la playa fuera estable, pues nos permitirían tener en definitiva una playa que pasaría marea baja a 10.000 metros cuadrados de superficie de arena. Bueno, eh, tal y como anunciamos en su momento, y yo creo que lo hemos conseguido, es verdad que me hubiera gustado... Que la liquidación del presupuesto 2019 llegará precisamente en el mes de marzo. Pero lo cierto es que el COVID ha supuesto también un retraso. Pero bueno, hemos dado un paso importante en este ejercicio, en este mandato, de conseguir que una liquidación se, se realice, del presupuesto pasado lo antes posible, ¿no? Creo que eh, no es anecdótico, pero sí es. Yo creo que de las primeras ocasiones en que sucede que en el caso de ICO tenemos una liquidación de un presupuesto eh, pasado lo antes posible hecho, ¿no? Eh, en el mes de, como saben, el mes de, de mayo eh, sacamos adelante la liquidación del presupuesto 2019. Eso nos daba unos 4,8 millones de superávit y a partir de ahí la estrategia que hemos continuado es primero una modificación que finalmente la hemos sacado adelante el 17 de julio, que consiste en tener 800, más de mil euros para empezar a cubrir y eliminar. Una deuda histórica con el personal, que luego por otro lado, otra modificación tiene que ver con eh, 257.000 euros que se va a inyectar al área, a, bueno, a lo que son el colectivo sociales, culturales, deportivos, las subvenciones nominativas que van a ser directas. El caso de deporte, no va a ser por concurrencia competitiva porque nos llevaría un tiempo y estamos en un momento en que cuanto antes llegue el dinero, mejor. O sea que ya está en trámites de publicación. ...con lo que espero que finales de agosto, septiembre... ...se puedan solicitar y empezar a recibir esos dineros... ...tanto los colectivos sociales, culturales como deportivos... ...luego, eh, otros pasos que hemos dado es... ...hemos inyectado 124.000 euros por un lado... ...más 250 nos hacen unos 370 y pico mil euros... ...al área social, eh, a servicios sociales... ...de tal forma que con lo que ya se tenía el presupuesto prorrogado... ...pues nos da un colchón importante para cubrir esa situación social que estamos sufriendo como sociedad y que vamos a seguir sufriendo de aquí a final de año. Eh, pero además hemos dado otra serie de pasos, ¿no? Hemos inyectado un millón y pico mil euros que sumado a la anterior nos dan unos tres millones y pico mil euros eh, que es el nuevo plan de inversiones. Eh, el presupuesto programado una, 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 y una nueva inyección nos colocan en un nivel, en cuanto a cuantía económica se refiere, de tres millones y pico mil euros. Eh, parte se está ejecutando ya y parte tendremos que correr para ejecutarlo lo, lo antes posible y lo más que, que, que podamos. ¿no? Y bueno, en estos días estamos también cerrando un reconocimiento extrajudicial porque queremos eh, dos cosas, primero amortizar deuda con eh, los bancos, estamos hablando de casi 5 millones de euros. Eso nos supondrá que los datos para el próximo año que cuando vamos a necesitar tener una mejor situación económica, que no tengamos deuda en un momento complicado donde la inversión o, la, o los ingresos de otras administraciones pueden verse resentidos, pues estemos preparados para que todo lo que podamos recibir sea dedicado obviamente a, al área social y sobre todo y también al área eh, a, ...a la inversión, ¿no? eh, por lo tanto eh, em, hacemos esta amortización de deuda... ...y luego por otro lado vamos a hacer un reconocimiento extrajudicial... ...en torno a 2 millones de euros, eh, casi 2 millones... ...un millón novecientos y pico mil euros, 950 y tanto... Eh, ...con lo que estamos cerca de 2 millones de euros... ...y parte de eso en torno a seiscientos y pico mil euros... ...irán dirigidos expresamente a pago a proveedores... Y, y conjuntamente con el resto a pagar cosas atrás, incluso de otros gobiernos. Vamos a quitarnos deuda con, en, con acreedores, proveedores. ¿no? Así que esa es un poco la estrategia que yo creo que todo juntos... nos dará una buena situación primero para llegar bien a final de año y luego, por otro lado, eh, prepararnos para el futuro, dado que puede darse una situación complicada en la pérdida de ingresos que puedan venir de otras administraciones. Está planificado desde el principio, hemos dado unos pasos, ahora nos queda este pleno, espero que sea un pleno extraordinario en estos días y que podamos hacer esto también de la amortización de la deuda y el empezar a pagar a, a, a proveedores. Será un primer expediente porque luego espero que en septiembre podamos ir pagando otro tipo de facturas que están ahí de gobiernos anteriores.